Yo, Esteban de Guzmán, señor de la villa de Orgaz, dejo constancia en mi testamento que bien antes de mi fallecimiento o después se recupere la obra en lienzo, en paradero desconocido, del milagro en el que mi ilustre antepasado, don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, protagonizó y en el que los mismísimos San Esteban y San Agustín descendieron desde los cielos para enterrarlo en el día de su sepelio. Conste además que este lienzo debe quedar expuesto sobre el lugar en el que los restos de don Gonzalo Ruiz de Toledo reposan, en la parroquia de Santo Tomé de Toledo, lugar de la que don Gonzalo fue gran benefactor, además de patrocinar su reedificación y ampliación en el año 1300. Que así sea. Año 1564, Andrés Núñez de Madrid, párroco de Santo Tomé, advierte ante la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid del incumplimiento por parte de los habitantes de Orgaz de la entrega de los bienes estipulados en el testamento de don Gonzalo Ruiz de Toledo, quien ordenara en vida la donación de 2 carneros, 16 gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes, bienes que se habían dejado de percibir. Ganado el pleito y con el propósito de perpetuar la figura del señor de Orgaz, el párroco encarga un epitafio en latín, que a día de hoy encontraremos a los pies del cuadro, en el que se narra, además del pleito emprendido, el suceso prodigioso ocurrido en el entierro del señor de Orgaz 2 siglos antes. Además de esto, y con el propósito de presidir la capilla mortuoria del señor de Orgaz, don Andrés Núñez encarga un lienzo que refleje el milagro acontecido a un pintor feligrés que vivía cerca de la parroquia y que ya había dado buena muestra de su maestría en obras como la Trinidad para el monasterio de Santo Domingo el Antiguo o el espolio para el cabildo de la Catedral de Toledo. Su nombre, Doménicos Teotocópulos, conocido en la ciudad como El Greco. El artista cretense llegaría a Toledo en el año 1577 después de ser rechazado por Felipe II como pintor de la corte. El Greco destacó en sus obras por el empleo de la técnica del manierismo, en la que destaca un mayor énfasis en el dramatismo y la emotividad en sus personajes. El uso del claroscuro o la elongación de los rostros definieron un estilo que identificaría a Doménicos Teotocópulos y del que indudablemente recibió la influencia de maestros como Miguel Ángel, Tiziano o Tintoretto, en los 10 años en los que el cretense residió en Italia. El entierro del señor de Orgaz es un lienzo con un mensaje claro: la esperanza en la continuación de la vida después de la muerte. Las almas de los difuntos alcanzan un lugar inundado de luz, colorido y formas, donde Jesucristo, María, ángeles, santos y apóstoles acogen y velan por ellas. Un destino de esperanza que contrasta con el mundo terrenal en el que se representa la propia muerte del señor de Orgaz en un espacio sin fondo. El lienzo representa en sí mismo una procesión, tratándose del primer cuadro de conjunto de la historia del arte español, que convierte un milagro acontecido en el siglo XIV en un suceso del siglo XVI, ya que los personajes que en él se representan son contemporáneos al Greco.
el punto central de la parte inferior del lienzo está ocupado por las figuras de San Esteban y San Agustín, quienes depositan con toda veneración el cuerpo de don Gonzalo Ruiz de Toledo en su lecho de muerte. San Agustín está representado con el rostro del cardenal Quiroga, con su mitra y capa episcopal, en la que se ven representados a San Pablo con su espada, Santiago con bastón de peregrino y Santa Catalina de Alejandría, la cual porta la espada de su decapitación. San Esteban, diácono y protomártir, lleva grabada en la parte inferior de su dalmática la escena de la que fuera su propio martirio. Ya en el centro inferior del lienzo y en el extremo opuesto del lugar en el que se ubica Jesucristo, encontramos a don Gonzalo fallecido, vestido con su armadura, mostrándonos la imagen ideal del caballero cristiano. Si nos fijamos en esta armadura, podremos distinguir a la altura del pecho el reflejo del propio San Esteban. En esta parte inferior del cuadro destaca la figura de un niño que mira al espectador, señalando hacia el cuerpo del señor de Orgaz y vestido con una indumentaria en luto y cuello de lechuguilla escarolado, como el resto de asistentes al sepelio. Se trata de Jorge Manuel Teotocópulos, hijo del Greco, quien porta en su bolsillo un pañuelo con la firma del artista. Sobre los propios San Esteban y San Agustín, encontramos una congregación a modo de friso de 25 personajes que asisten al sepelio, algunos de los cuales son fácilmente identificables y otros sobre los que durante siglos se ha especulado sobre su identidad. Todos en conjunto conforman una línea que establece los límites entre el mundo terrenal y el mundo celestial. De entre ellos, conocemos la identidad de Diego de Covarrubias, personaje muy cercano al Greco, catedrático de la Universidad de Salamanca y teólogo, entre otros. El pintor cretense, que realizaría un retrato de él en el año 1600, lo incluye entre los asistentes al sepelio debido a la gran relevancia de este personaje en el Toledo de la época. Separado por un fraile dominico de Diego de Covarrubias, encontramos otro rostro que mira al espectador. Se trata del propio Greco, que junto a su hijo Jorge Manuel, y al igual que sucede en ocasiones en el cine o en el teatro, traspasan la cuarta pared, dirigiendo su mirada al espectador que contempla la obra. Otro personaje del que tenemos la certeza de su identidad es Antonio de Covarrubias, hijo del arquitecto Alonso de Covarrubias y hermano de Diego de Covarrubias, presente en el lienzo como hemos visto anteriormente. Antonio de Covarrubias, en el momento en el que es retratado en el cuadro, ocupa el cargo de maestrescuela en la Catedral de Toledo y, al igual que su hermano, sería retratado por el Greco hacia el año 1600. Más allá de estos dos personajes de los que tenemos certeza de su identidad, encontramos al resto de asistentes al sepelio, de los que podemos establecer ciertas teorías sobre quiénes eran. De entre ellos destacan dos personajes sobre los que aún a día de hoy no existe un consenso sobre cuál sería su identidad. El primero de ellos sería el personaje que destaca sobremanera en el lienzo, al encontrarse de espaldas, con los brazos abiertos y portando una sobrepelliz blanca. Si apreciamos bien su posición, veremos que la figura se encuentra en un plano distinto al del resto de personajes, además de dirigir su mirada hacia el cielo. Esta persona que oficia la ceremonia sería, según algunos investigadores, Andrés Núñez de Madrid, párroco de Santo Tomé, en contraposición del personaje que aparecería en la parte derecha del cuadro, quien porta una capa de oficio de difuntos y un libro, y que tradicionalmente se ha identificado también con el propio Andrés Núñez. Más allá de estos dos personajes, hacen acto de presencia en el sepelio dos caballeros de la Orden de Santiago, de los que no tenemos conocimiento de su identidad, así como de los frailes que representan a las tres órdenes religiosas, un dominico, un agustino y otro franciscano. Además de un personaje que algunas teorías identifican con Juan López de la Cuadra, mayordomo de Santo Tomé. Como dato curioso y siendo una de las suposiciones más atrevidas, nos encontramos con este personaje que muchos identifican con Miguel de Cervantes Saavedra,
asiduo visitante de la ciudad de Toledo junto a su esposa Catalina de Salazar, en los tiempos en los que el Greco vivió en la ciudad y que muy probablemente habrían entablado cierta amistad. Ocupando la mitad superior del lienzo queda representado el mundo celestial, espacio en el que predomina el color, los tonos cálidos y en el que los personajes presentan mayor dinamismo, a diferencia del mundo terrenal, donde todo es más apagado y austero. Como paso hacia este mundo celestial, destaca el alma de Don Gonzalo, representada como un feto aún no nacido, acogido por un ángel, quien lo transporta hacia la gloria de Jesucristo. Todo ello a través de un estrecho espacio que bien podríamos decir que se representa como un útero materno, con un mensaje claro, el comienzo de una nueva vida. En línea ascendente representando el viaje que el alma de Don Gonzalo realiza, nos encontramos a su izquierda con la figura de la Virgen María, vestida de rojo y azul, la cual está en disposición de acoger el alma intercediendo ante su hijo en el papel de madre. Frente a ella, encontramos a San Juan Bautista, al que reconocemos por su vestimenta de piel de camello, suplicando por el alma de Don Gonzalo. El Bautista ocupa una posición destacada frente al resto de santos y apóstoles que le secundan, entre los que destacan dos mártires, Santiago el Mayor, patrón de España, y San Pablo, y ya en un plano más alejado, una congregación de santos y apóstoles, entre los que distinguimos a Santo Tomás con su escuadra de arquitecto, el Papa Sixto V y Felipe II, aún vivo en la fecha en la que el lienzo se pinta. Esto ha dado lugar a varias interpretaciones. La más lógica nos hablaría de la intención del Greco de ubicar al rey en un espacio privilegiado como defensor del catolicismo, por encima de los mortales, dando por entendido la falta de resentimiento del cretense hacia él, aun después de ser rechazado como pintor de la corte a su llegada a España. En una línea posterior, apreciamos una agrupación de santos en la que algunos estudios adivinan la presencia del arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, o también la de su predecesor, Juan Pardo de Tavera. Bajo ellos y en un espacio más difuminado se adivinan tres figuras que podríamos identificar con María Magdalena portando un frasco de perfume, Santa Marta y posiblemente Lázaro resucitado, aunque otras teorías lo identifican con San Sebastián. Ya en la parte izquierda del lienzo, tras María, destaca notablemente San Pedro, quien porta las llaves del cielo. Sobre él, y dirigiendo la mirada hacia Jesucristo, encontramos un personaje que algunas teorías lo identifican con San Juan. Bajo ellos, y ya en el lado izquierdo del lienzo, vemos tres personajes que corresponderían a Noé con el arca, Moisés con las tablas de la ley y el rey David con su arpa. Sobre todos ellos, y presidiendo con majestuosidad el lienzo, se encuentra Jesucristo resucitado en un espacio inundado de luz, juzgando a vivos y muertos y otorgando el permiso con un gesto de su mano derecha hacia San Pablo, para que el alma de Don Gonzalo entre en la gloria. Como conclusión, podemos decir que el entierro del Señor de Orgaz es una obra de arte que va más allá del propósito por el cual fue encargada, la del relato de un milagro. El Greco realiza una representación onírica del cielo, en toda su gloria, impartiendo una lección teológica. Las almas al fallecer, desprendidas del cuerpo, inician un trayecto hacia la vida después de la muerte. Allí serán juzgadas por Dios en la figura de su Hijo Jesucristo, que establecerá quiénes son dignos de entrar en el cielo y quiénes serán condenados para toda la eternidad. Junto a él, y en una jerarquía celestial, la Virgen María, ángeles y santos actúan como intermediarios, ayudando al alma a alcanzar la gloria, junto a aquellas personas que a lo largo de la historia han demostrado ser merecedoras de ello.